a una nueva sesión de Aedal Film Festival. Este año, como ya sabéis, tenemos como festival invitado al Festival Internacional de Cine de Monterrey, que es uno de los festivales más emblemáticos de México, y tenemos la suerte de contar con Narcea Ruiz, que es la programadora del festival, que nos ha preparado pues un ciclo muy especial de tres sesiones de cortometrajes de Monterrey, también un poco impulsados por el festival. Os voy a decir así rápido los cortos para que, bueno, ya os presente un poquito. Empezaremos con A Par del Río, de Javier Dragustinovis. Continuamos con Azar, de Héctor Montaño Jaramillo. Luego Bicis Blancas, de Luis Petranco. Y terminaremos con Canibalismo, de Carlos Mendoza Rillén. Pero mejor que desilusionada, pues vamos a Indianarte, que ha hecho la programación y, bueno, que sea ya que os cuento un poquito. Hola, buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto verlos aquí, a presenciar estos cortometrajes hechos en mi tierra. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Es un estado que se encuentra al norte de México, muy pegadito a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, tenemos nosotros una cuestión identitaria un poco rara, porque al estar tan cerca de Estados Unidos nos sentimos más tejanos que otra cosa. Y entonces, pues los cortos también manifiestan como esta cuestión de la identidad, decir que la ciudad de Monterrey es cruzada por un río que se llama el río Santa Catalina, y hemos tenido ya varios huracanes donde este río se desborda por completo y cada gobierno se empeña en poner cosas en el río, canchas de fútbol, juegos para niños, bueno, un montón de cosas, y cada huracán viene y se lleva todo. Y cuento esto porque aparte el río habla un poco de eso, ¿no? De cómo el agua y la naturaleza han tomado su sitio en el río que es, y que lo dejen en paz, ¿no? Un poco va por ahí. Azar es un corto hecho por Héctor Montaño, que es un muy querido amigo. Él empezó haciendo cortos, luego estuvo un tiempo en el festival. Ahora vive aquí en España, trabaja en Madrid, sobre todo en cuestiones de publicidad y series. Ha hecho algunas series para Movistar Plus. Entonces, bueno, esto es lo que tiene la globalización. Luis Petranco, también de Bicis Blancas, trabajaba desde Canadá. Son cineastas locales, pero que pues han migrado, digamos. Y Canibalismo es un corto de un chico que también trabaja mucho para temas de moda, sobre todo. Trabaja mucho en Italia y tal. Entonces, bueno, espero que les guste mucho y que nos acompañen a la siguiente sesión, que tendremos otros cortos de Monterrey. Muchísimas gracias.